La experiencia sobrenatural de Jorge Rial mientras sufría infarto en Colombia. Escuchaba la voz de con Jorge Rial ya compensado en la clínica de Bogotá tras sufrir un infarto. Las hijas del conductor respiran más tranquilas tras la angustia que las invadió cuando debieron volar de urgencia con los peores pronósticos y el miedo de que su padre estaba muy cerca de morir. Rial estuvo muy cerca de pasarse para el otro lado y si se salvó fue, en parte, a que se descompensó en la clínica donde se había internado cuando empezaron los fuertes dolores en el pecho que le anunciaron que algo grave estaba pasando. Y tan cerca estuvo el conductor de Argenzuela de morir, que mientras sufría el paro cardíaco vivió una de esas experiencias paranormales y místicas que describen quienes estuvieron a un paso de cruzar el portal. Así lo reveló su hija Morena en diálogo con LAM, ya más serena en el hotel de Colombia donde se hospeda con su hermana Rocío. Mientras esperan la evolución del cuadro de su padre que no tiene fecha de regreso a la Argentina y que estaba acompañado de su novia colombiana en el momento del episodio. Estábamos almorzando juntas, con Rocío, y nos manda un audio a las dos en conjunto. Me pareció raro. Ahí mi hermana escucha el audio que decía que papá estaba pasando un infarto. Nos dijo que no nos preocupemos porque estaba bien, arrancó More. Mi papá me contó que escuchaba la voz de mi hijo mientras le sucedía todo, reveló la joven. E indicó que Jorge se acuerda de todo lo que le pasó durante y después del paro. Con Fran se estuvieron mandando mensajes antes, aclaró More, sobre la experiencia extraña y dulce a la vez que tuvo su padre. Pensé que se moría, no quería subirme al avión porque no quería saber nada malo. Llegaban a decirnos algo ahí y me moría. Cuando pudo hablar, nos dijo que nos quedáramos tranquilas. Que se sentía mejor, que iba a salir adelante, estaba bien y que solo fue un susto. Agregó la mamá de Francesco sobre ese sábado dramático.